Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de vuelta en su canal Ruta Datsun. En este momento nos encontramos con Adrián. Adrián es el propietario de un Datsun 710 o 710, modelo 77. 75. 75. A ver, Adrián, cuéntanos un poquito más del motorcito. Sí, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Bueno, pues comentarles que originalmente los 710 nacionales traían un motor 1600. El mío cuenta con un 1800 que pertenecía a una camioneta. Posteriormente, con los años, yo le conseguí la transmisión de 5 velocidades, porque también originales vienen de 4, más la reversa. Yo le conseguí la caja, es una transmisión de un Sakura de 5 velocidades más la reversa. A ver, Adrián, cuéntanos qué le tuviste que hacer para adaptarle la caja de Sakura a tu Datsun. Pues bien, lo que tuve que adquirir aparte de la transmisión fue la marcha, una placa que va entre el motor y la transmisión que normalmente le llaman el espejo, y el embrague. Y tuve que recortar la flecha porque obviamente esta, al traer una velocidad extra, la caja es más larga. Entonces la flecha cardán ya no iba a concordar. Lo que se hizo fue cortarla y balancearla en el torno. Y con esto ya se montó y ya quedó bien. Entonces, Adrián, platícanos un poquito más de la historia de tu 710. Sí, el 710 perteneció a un tío mío. Él lo adquiere más o menos en el año de 1995-1996. Posteriormente pasó por varios familiares hasta que por fin en el año del 2008 yo lo adquiero. En ese entonces era el propietario era mi hermano, pues decide vendérmelo por él por una situación económica, y ahí es cuando yo me hago de este pequeñín. Y a partir del 2008 es de mi propiedad, entonces aproximadamente son 14 años los que ya tiene conmigo. Yo actualmente radico en la ciudad de Querétaro, entonces es mi auto del diario, en el cual hago el viaje de la ciudad de Guadalajara a Querétaro y de Querétaro a Guadalajara. Aproximadamente viajo unas 2 veces al mes en este vehículo, el cual me lleva y me trae de regreso a casa. Entonces, Adrián, ¿cuántas veces lo has reparado? El motor, desde que lo montó mi tío en 1996, no ha tenido una reparación, ninguna reparación mayor. Gracias a que le hemos hecho los mantenimientos periódicamente, entonces no ha tenido ninguna reparación mayor el motor. ¿Cada cuánto le cambias el aceite? El aceite se lo cambio cada 3 meses. O dependiendo, si yo lo empiezo a ver ya muy quemado, automáticamente es un cambio de aceite y filtro. ¿Qué aceite le pones? Le pongo móvil del 40. ¿Móvil 40 monogrado? Monogrado. Ok. Sí es. Bueno, un detalle especial que tiene mi carro es un claxon que mi tío se lo puso aproximadamente en 1996, el cual hace un sonido como si fuera de un nevero, de raspados, de nieves raspadas o de algún tipo de helado, y es algo que decidimos conservarlo para pues que se siga escuchando así, ¿no? ¿No prende o qué? No, este carro tiene un pequeño truco. ¿Cómo se prende o qué? Primero hay que activar este interruptor y magia bajo el asiento.
Hasta aquí el video de la semana. Nos vemos, amigos.